Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Todas las personas del mundo, en algún momento de nuestras vidas, tenemos algún tipo de problema con nuestros seres queridos. Puede ser que tengamos una discusión, algún tipo de desacuerdo, o que simplemente nos distanciemos. En algunas ocasiones, este problema será el que ponga punto final a una relación. Y eso está bien. Hay que recordar que no todo el mundo es para siempre. Pero muchas otras veces el problema tendrá solución. Y aún más importante, nosotros querremos encontrar esa solución. Por eso, la primera pregunta que te invito a que te hagas el día de hoy es si realmente te quieres reconciliar con esa persona. Yo sé que a lo mejor se escucha muy frío o muy fuerte que te diga esto, pero tenemos la idea de que siempre tenemos que estar bien con todo el mundo y que todas las relaciones son permanentes. Cuando a veces está bien aceptar que algo ya se acabó. También hay veces que lo único que estamos buscando al arreglar las cosas es manejar el sentimiento de culpa que nos queda después de un malentendido. Y eso tiene otras soluciones. Reconciliarte con alguien no se trata de solo apretar un botón de reinicio. Se trata de sanar las heridas y trabajar porque la relación evolucione. Pregúntate si eso es lo que quieres. Si descubres que genuinamente sí quieres recuperar esa relación, es importante que hagas dos cosas. Primero, que dejes el orgullo a un lado. Y segundo, que sepas que la otra persona no está obligada a tener los mismos deseos que tú. Ábrete a la posibilidad de que esa persona no quiera arreglar las cosas. Elige también aceptar eso desde un lugar que no te lleve al rencor. La única manera de saber qué es lo que quiere y espera la otra persona es hablando, creando esos espacios seguros para tener conversaciones honestas. Y si lo que quieres es hablar para pedir perdón o para buscar soluciones a un problema, hazlo. Expresa de forma clara y amorosa lo que sientes y escucha desde el fondo de tu corazón lo que la otra persona tenga que decir. En algún momento te tocará encontrarte con que tu ser querido necesite un poco más de tiempo o espacio, y a ti te tocará respetar eso. No podemos forzar a que alguien más haga lo que nosotros queremos, y mucho menos si la intención es reconstruir una relación. Es en estos momentos en los que toca negociar. Cada quien necesita cosas diferentes para que cualquier tipo de relación funcione, y por eso es tan importante hablar y llegar a acuerdos. El chiste de estas conversaciones es que se llegue a un punto medio en el que ambas partes se sientan seguras y contentas. Y si de plano se dan cuenta que esto no va a ser posible, entonces es momento de tomar decisiones, aunque esto implique decir adiós. Y no puedo terminar este capítulo sin hablarte del perdón. Y ojo, conectar con el perdón es muy importante, incluso en relaciones que ya no quieres recuperar. Incluso si se trata de un vínculo que ya se rompió por completo. Elige vivir desde el perdón y no cargues rencores para siempre. Esa es una carga que cada vez se hace más pesada. En los casos de relaciones que buscas recuperar, es muy importante que realmente perdones lo que tengas que perdonar, entendiendo que lo que perdonaste se queda en el pasado. Lo que sea que haya pasado entre tú y la otra persona, evidentemente les enseñó algo,
y les dejó un par de lecciones. ¿Por qué no te quedas con eso? Pero no lleves siempre bajo la manga ese recuerdo para ganar ventaja o justificar algo. Recuerda que esta vida es mucho mejor gracias a la gente con la que la compartimos. Así que trabaja por construir relaciones llenas de amor. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con Acast.